Presenta el gobierno del estado de Oaxaca el programa estatal de derechos humanos para la entidad. Son 350 líneas de trabajo concreto en la defensa de los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente, entre otros. El defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo, señaló que es necesario impulsar la construcción de leyes locales sobre desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales, a fin de buscar la participación de los tres niveles de gobierno y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca considera necesario impulsar la construcción de leyes locales sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como revisar la existente y relativa a la tortura, con el fin de adecuar el marco normativo estatal a los más altos estándares en derechos humanos. En este proceso, se debe buscar la participación activa de los tres poderes del Estado, de especialistas, así como de personas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, destacó que el programa permitirá cumplir con las obligaciones del Estado, así como atender las recomendaciones emitidas por las instancias garantes en la materia. Este programa, dijo, establece con claridad las instancias responsables de su implementación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, con el objetivo de fortalecer aquellas áreas susceptibles de mejoras. Es un proyecto que tiene toda una serie de estratégicas muy concretas en materia transversal que tienen que ver con el hecho de que tenemos que garantizar los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas que habitan o transitan por el estado de Oaxaca. Otra estrategia transversal que tiene este programa estatal de derechos humanos tiene que ver con la armonización precisamente del marco jurídico local en materia de derechos humanos con esta perspectiva de género y multiculturalidad. El tercer eje, el cumplimiento a las recomendaciones, medidas cautelares de protección, alertas y sentencias provenientes de los sistemas de protección de los derechos humanos. Este programa con indicadores de impacto tiene dentro de sus virtudes la de no crear más burocracia, más bien articula a las instituciones y políticas públicas a fin de lograr los objetivos estratégicos preponderando la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.